A través de redes sociales se difundieron videos mostrando a sujetos pertenecientes a la gente del R5 de los Reyes disparando en contra de la gente de las cuatro letras en alguna parte entre los límites de Jalisco y Michoacán. En uno de los videos se pueden apreciar a varios sujetos fuertemente armados y también a una camioneta blindada tipo Sandcat, cuales solo puede obtener el gobierno. Con el video se logró comprobar de nuevo que la gente de Carteles Unidos están coludidos con el gobierno en su guerra contra la nueva generación, ya que esos vehículos no están disponibles para ventas al público. Thank you.